Ya vas a ver, te voy a enseñar. En el año 711, los árabes de esta región cruzan el estrecho del mar Mediterráneo para invadir la península ibérica. La península ibérica se convierte en la provincia de Al-Andalus. Mientras Europa estaba en la Edad Oscura, el área islámica estaba en la Edad de Oro, en lo que aportaron a las ciencias, las artes y todas las demás áreas humanísticas y tecnológicas. Aún así, en los siguientes 8 siglos, el imperio árabe fue perdiendo su influencia en Iberia. Pero esto fue suficiente para que el árabe influenciara el arte y el idioma de la península ibérica, lo que se convertiría en el español. El árabe también ha influenciado palabras en el español, palabras como azar, que se pronuncia en árabe, palabras como azúcar, albahaca, alacrán, guitarra, camisa, pantalón, hasta música. También del árabe provienen palabras más conceptuales, palabras como fulano, las cuales en árabe vienen de fulán, que significan un tal o un quien, y la palabra ojalá, la cual en árabe significa que Dios así lo quiera. Estas solo son algunas de las palabras del árabe que influenciaron el español, pero hay muchas más. Se calculan que en el español hay 4000 palabras que provienen del árabe, así que podemos buscar muchas más. También sabemos que el español es un idioma muy rico y que ha sido influenciado por una gran cantidad de idiomas. Espero que este video les haya gustado para interesarse sobre las influencias y la historia de nuestro bello idioma. ¡Feliz Día del Español!